pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Lastre y salvavidas. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 16. Este capítulo del Libro de los Hechos es una preciosa y apasionante aventura. Lucas describe la situación que vivieron con todo lujo de detalles, lo que en ocasiones te transporta al momento y al ambiente que allí se estaba viviendo. Su autor, médico amado, en algunos momentos de la narración usa de una terminología náutica que puede ser de difícil comprensión utilizando términos como sotavento, lasirte o alijar, entre otros. Otro de esos términos marineros es el que usa en el versículo que hemos tomado, esquife. En los antiguos barcos, sobremanera en los veleros, acostumbraban a llevar atado a popa un pequeño bote de remos. Eso es un esquife. Este tenía como propósito servir para saltar a tierra, o como bote de socorro por si algún marinero caía al mar, o bien de bote salvavidas si la nave naufragaba. Sin embargo, tenía un inconveniente. Con el mal tiempo, se inundaba de agua, convirtiéndose en un lastre que dificultaba grandemente el manejo de la nave, pudiendo llegar a convertirse en causa de naufragio. La similitud que existe entre nuestras vidas y este viaje que realizaron Pedro y sus compañeros, Lucas entre ellos, es grande y llena todo este capítulo 27 de enseñanza. En este caso, vemos que el esquife tuvo que ser subido a bordo por haberse convertido en una amenaza. ¿Cuántos salvavidas que llevamos en nuestra vida pueden convertirse en un peligro? Ciertamente, muchas de las cosas que llevamos atadas a nuestras vidas podemos entenderlas como un salvavidas, y puede que no nos sean un estorbo o que no impliquen ningún peligro en tiempo de bonanza. Pero ¿y cuando llega la tempestad? Cuando llega la tormenta, cuando el mar amenaza con devorarnos, todas esas cosas que arrastramos pueden ser causa de nuestra fatalidad. Esas cosas, esos supuestos salvavidas, van poco a poco convirtiéndose en cargas más y más pesadas, hasta el punto de impedirnos reaccionar a tiempo, y al final acaban por hundirnos, acabando con nuestro viaje. Cuando le decimos sí a Cristo, cuando nos ponemos en sus manos y decidimos que sea Él y no nosotros quienes gobernamos nuestras vidas, y los salvavidas dejan de tener sentido, no tiene sentido, ni se corresponde con la realidad de la fe que confesamos, conservar guardaespaldas por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso Dios falla? ¿Por si acaso el ministerio que Dios me dio no resultó tan bueno? Palabras de Jesús como ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 62. O como las que aparecen en Mateo 19, 29, que cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Son suficientemente explícitas como para entender qué tipo de salvavidas podemos estar arrastrando y en qué situación de peligro pueden colocarnos. Tengamos cuidado con las cosas en las que depositamos nuestra confianza y esperanza, porque los días son malos. Recuerda a los discípulos cuando el mar se embraveció,
fue Jesús quien aquietó las aguas, quien sacó a Pedro del agua impidiendo que se hundiese, su experiencia como pescador. Que nuestra confianza descanse únicamente en Jesucristo y en su palabra. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.